plastilina, foamy moldeable, pastas, pinturas y pinceles son algunos de los artículos que Adrián utiliza para crear arte. Porque yo lo que hago, todo esto está hecho de arte. Y lo que hago son dinosaurios prehistóricos y de la era de los mamuts. Cuando yo era pequeño, ahí empecé trabajando y me divertí mucho de hacer arte. Y un minuto después, cuando yo empecé a trabajar, se me ocurrió una idea de cómo hacer dinosaurios de arte. Como que... Adrián, o el rey de los dinosaurios, como también le conocen, fue diagnosticado desde pequeño con discapacidad intelectual moderada, enfocando su condición en el desarrollo de otras habilidades. Gracias a Dios, pues bueno, se ha ido controlando, ha ido avanzando, y pues él está en tratamiento neurológico y psiquiátrico. Pues me siento muy contenta, soy su admiradora número uno, porque yo veo cómo lo hace. Y de verdad es impresionante. Hay cosas que yo le he dicho: Adri, enséñame a hacer dinosaurios, pero no me salen. Entonces yo lo apoyo. Lo que empezó como un pasatiempo, Adrián y su familia lo han convertido en un pequeño negocio, lo que permite mejorar sus sentidos, desarrollar su talento y generar ingresos económicos, con los que pagan sus cursos y capacitaciones artísticas, así como su tratamiento de salud. Aquí en cada pieza que Adrián hace, pues deja un pedacito de él, de su creatividad, de su tiempo y de su inspiración. Entonces, y eso él lo valora y lo sabe. Que cuando alguien le compra, pues se siente muy contento, se siente que valoran su trabajo y pues al mismo tiempo, pues eso lo motiva. Me siento muy bien y que me gusta trabajar mucho y me gusta quiero ser un gran artista. Quiero decir a la gente que sí, apoyarme a Diane, el rey de los dinosaurios, para que me venden todas esas cosas que yo hago y por favor que me apoyen en esto, ¿sí? Gracias. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.